Bueno, mis amigos, sean todos bienvenidos a otro video más de Rutas 4x4 acá en Chalatenango. Y pues quiero contarles que estamos acá ya en la gasolinera de Amayo. Y este día pues vamos en ruta para El Chorro Blanco en Dulce Nombre de María. Y hace unos días les compartí, bueno, fue el día jueves. Nosotros fuimos a Chorro Blanco y se nos quedó una moto por allá. Así que yo pues tengo que ir a traer la moto. Y de paso pues invité a algunos amigos que quisieran ir a conocer. Ahí pues vamos en mi trupe, va esa otra Toyota Coronela, va aquel otro carrito que está ahí, miren, chulada de vehículo. Y pues van otros más, vamos aproximadamente unos 8 vehículos y también van estas cuadrimotos, miren, a probar en esa ruta de 4x4 acá en Chorro Blanco en este bonito día domingo. Así que pues esto va a estar muy bonito. Y pues se ve que va a llover también. Cuando llueve pues la ruta se complica un poquito más. Y pues a ver cómo nos va. Ahí les vamos a contar después en los videitos. Así que pues disfruten de este hermoso día domingo. Ahora sí, hora de irnos ya. Ahí van todos estos carritos, miren. A la gente pues le gusta andar en las montañas. Miren, van de todas las marcas. Van Jeep, van camionetas, van pickup. Hasta cuadrimoto llevamos. Así que ahorita ya a salir de acá de Amayo. Esto se va a poner bonito, bonito. Y hemos hecho por acá una pequeña pausa para esperar a los que traen las cuadrimotos. Allá pues están descargando las del pickup. Y pues por aquí lo vamos a esperar. Miren, estos son los vehículos que van este día. Miren, ahí va esta Tundra con todo también, miren. Ahí van unas cuantas Toyotas Coronela, mira, ahí va esta verdecita, que ya la han visto ahí en acción. Y va también esta otra, de un amigo que viene de San Salvador. Y van también unos amigos en moto, ahí van unas cuantas motos también, a pasear ahí. Y mire, va la Runner, la que me jaló aquel día, que se me quedó la mía. Y pues allá está también un pickup Mitsubishi, va otra Toyota Runner, va una Cherokee. Va una Toyota Prado. Y qué más, van dos Jeep y va mi Trooper. Así que pues van varios carros este día. Aquí estamos haciendo una pequeña estación ya para iniciar la ruta de montañas. Y pues miren, esto se va a poner bonito. Bueno, esperamos pues que no vaya a llover, pero a ver qué tal, cómo nos va. Así que ahí les vamos a estar compartiendo los videos. Miren, allá está el mío adelante. Y pues todos estos carros vamos este día a disfrutar de las montañas de Dulce Nombre de María y del lugar turístico El Chorro Blanco. Un lugar pues que se ha hecho muy popular para irlo a disfrutar en las montañas. Thank you.
seguimos avanzando. Aquí vamos por el Manzano. Miren todos los carros que van. Al final vamos como 10. Como 10 vehículos en esta ruta. Y pues a seguir, mis amigos, a seguir por las montañas. Hace un bonito día, asoleado y con mucha brisa. Miren cómo se menean los árboles. Esto está rico ahorita. Sí, mis amigos, a continuar la ruta. Ya instalamos ahí la cámara arriba del vehículo. Hoy van a tener otra perspectiva diferente a como es en moto, porque pues hoy venimos en carro. Por cierto, es primera vez que voy a meter este carro ahí, a ver si nos vamos a quedar pegados. A ver qué tal. Pues ya vamos llegando al desvío del Trigalito. Ahí pues el lugar donde comienza ya la entrada a la ruta. Así que exactamente acá está el desvío, miren aquí en esta curva. Por cierto, les cuento que también anda un grupo de turistas. Ellos vinieron en microbús y lo dejaron acá. Y de ahí pues comienzan la caminata
para llegar a Chorro Blanco, bastantes hacen así. Vienen en buses y, o microbuses y los dejan cabal allá enfrente. Miren, allá creo que tiene que estar el microbús. Allá está, exactamente. Miren, allá está el microbús. Pues para los que preguntan, mire, queremos ir a Chorro Blanco y no tenemos carro 4x4, pueden venirse en bus o en microbús y lo dejan acá y aquí se a caminar si no tienen vehículo 4x4. Así que aquí ya comienza lo bueno. Aquí tenemos ya la primera cuesta inclinada. Así que ahorita pues vamos a subir ya por aquí. Vamos a ver cómo se pone el ambiente. Allá atrás viene otro carrito ya. Y pues vamos en caravana para el Chorro Blanco. En dulce nombre de María. Un lugar bien bonito. Entre montañas. Aquí le llaman caserío El Trigalito. Así se llama esta zona. Y pues está acá lleno de cafetales. Miren, toda esta zona es de puro producción de café. Bastantes cafetales por acá. Y pues este es el camino que nos lleva para el Chorro Blanco. Ahorita esta calle pues está un poquito más o menos, no está tan fea. Vienen los niños en moto ahí con todo. ¡Hey! Y bien cargados van con un costal. Hasta con un costal van los hipotes ahí en la moto. Y pues ahí vamos avanzando con destino al famoso Chorro Blanco. Para que vean la experiencia de cómo es andar acá en vehículo. Ahí viene un carro ahorita. ¡Ay! ¡Ay! Acá hay unos cuantos charquitos. Pero no son así complicados. Y pues toda esta calle tienen que transitarla las personas que viven acá en el Trigalito. La verdad que no va a ser fácil vivir acá a la hora de querer salir, porque las calles pues son así, cuando llueve bastante lisas. Así que pues, ahí vamos, miren. Esta calle va en esta zona pegadita a un gran barranco. Aquí a mi derecha hay un gran abismo. Y pues nosotros ahorita vamos para abajo, ya después del Trigalito, la calle es solo para abajo. Prácticamente al fondo de las montañas de toda esta zona acá. Y pues en estas calles, lo recomendable es vehículo 4x4. Aquí no sube en sencillo, a no ser que lo lleve bien cargado. Pero lo recomendable en las bajadas bastante inclinadas es poner la doble. Ahorita está bien oreado, miren, no se ve mojado. Eso es bien importante porque cuando está mojado, este barrito rojo, vieron que se pone bien liso. Bien liso. Y vieran qué rico cómo se siente el frío que está haciendo por acá. Está haciendo bastante frío, una brisa bien fresquita. Y pues bonito, miren. Así que saludos a los que son de aquí del Trigalito. Yo sé que tenemos seguidores que son de acá. Así están las calles ahorita con charco. Mira, aquí hay charco. Hay unos cuantos charquitos por acá. Y pues seguimos subiendo. Ya vamos a llegar al mero centro de la comunidad, donde está la iglesia. Y pues así es, mis amigos. Acá el Trigalito. Para los que no conocen, y pues algunos lo han conocido ya a través de los videos. Sí, se ve que está un poquito húmedo. Se ve que está un poquito húmedo esta zona. Pero se pasa. Por acá llegamos a la zona de la iglesia, que aquí funciona como escuela, ya que aquí pues no hay una escuela. Un día les hice un video de eso. Aquí a mi derecha pues está la iglesia católica de acá, del Trigalito. Y pues seguimos avanzando. Yo creo que para Chorro Blanco quizás son unos 4 o 5 kilómetros quizás, pero solo en calle así de montaña,
posiblemente sea menos de 4 kilómetros, pero como hay que ir despacio, pues se siente bastante largo, porque toca que ir así bien despacito por la calle, porque no, pues es una calle bastante fea, por rato se brinca bastante, así que pues toca ir un poquito despacio, avanzando poquito a poquito. Hasta ahorita pues todavía no le hemos puesto la doble, se va deteniendo casi con la pura compresión normal y usando un poquito el freno. Ya más adelante sí, obligado le vamos a poner la doble para no calentar los frenos, para que se vaya deteniendo con la compresión el motor. Ahorita pues no es muy necesario todavía. Ya cuando uno ya conoce la ruta, pues ya sabe dónde va a ser poner la doble y dónde no. También pues para no maltratar mucho el vehículo. Así que ahorita pues todo tranquilo. Vamos pasando aquí por la zona de puros cafetales de acá del Trigalito. Por cierto, acá mire, aquí sacan un buen café. En diciembre creo que comienzan las cortas de café y vamos a venir a grabar por acá cuando estén cortando café. Miren esos camioncitos 4x4, siempre me gusta verlos. Se ven bien bonitos, bien levantados los han hecho, miren. Son 4x4. Camiones especiales para sacar los cafés de aquí de las montañas, porque de acá pues puras montañas. Y señal telefónica sí hay, ahí está una antena enfrente, miren. Es la única antena que abastece la zona. Ya en el Chorro Blanco, solo nomás en algunos sectores se logra conseguir señal, pero de ahí casi no hay mucha señal. Y aquí vamos a la entrada de una finca de unos amigos. Aquí pues nos dieron rabia aquel día con la moto dañada. Ahí gracias a los amigos ahí que nos apoyaron para llevarnos la moto para la casa. Y ahorita pues vamos a ir a recoger la moto que hemos dejado allá en Chorro Blanco. Ahí hemos dejado una Aerex Pulse abandonada. Adiós. Y pues vamos a ir a traerla este día. Vamos a ver, en los carros que vienen un pickup, y ahí pues pensamos poderla acomodar, y si no pues la vamos a meter en esta camioneta, en que le quitemos una llanta, pero que cabe. Y si no cabe, vamos a hacer que quepa. Y pues seguimos avanzando por esta calle entre montañas, miren, puras montañas, puros bosques. Aquí pues hay bastantes bosques de pino. La verdad que esto es bonito. Y acá está el primer desvío, miren, aquí hay que irse a la derecha. Allá a la derecha. Bueno, pero aquí vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a esperar al otro grupo de vehículos que vienen atrás. Así que vamos a hacer una pequeña pausa. Y aquí viene este mister en cuadre. Ey, lo más bonito se cayó, ya le quedó un espejo. Ey, pero peligroso, tenga cuidado. Miren, este otro está chivo, ¿eh? Bueno, allí te vamos a esperar que vengan los demás, porque este desvío es bien crucial. Alguien que se va recto por acá, pero la bajada es aquí para abajo. Así que por eso vamos a esperar un ratito, porque no se nos pueden perder. Vamos a esperar que vengan otros tres carros más, porque algunos se van quedando un poquito atrás, y pues la intención es que nadie se vaya a perder, sino que pues vayamos todos juntos por la ruta acá, entre montañas. Eso, ¿a dónde lo compraste? Ah, lo compré en Simán, lo tenían. Valen como no, $50 creo que valen, pero no, son compresores. Y aquí le pones las libras, ¿cuántas libras querés? 35 tiene ahorita, que va a inflar a 35. No, hombre, 35. Lo va a explotar. ¿Cuántas le pones? 30. 30 libras, ah, va. Solo agarra como 10. Pero ahí te nomás a que se endure. Ahorita déjame unas 20 para que avance. Y si querés te lo llevas vos ahí, por si se te aguadea, le echas. Ah, va. Ajá. Yo llevo otro allá. Llevo otro que se conecta a la cigarrera. No nos quedamos. Uh-huh. Así que pues bueno, si aquí anda un gran clavo. Sí. Miren, no hay que sacarlo porque nada sale más. Una mecha necesitamos, va. Ahora sí, a continuar. Ya bajamos aire a las llantas porque eso es bien importante. Ya esperamos todos los carros, a modo pues que vayamos todos juntos. Así que seguimos bajando y ya vamos a llegar a la cuesta, a la que me lleva pensativo si vamos a subir o no, porque yo ando en unas llantas que están puros melones ya, todas lisas. Así que pues no, todavía no ha habido oportunidad de ir a comprar las llantas,
Y acá pues ya comienza un poquito lo feo. Mira los grandes zanjos que hay por acá. Grandes rocas. Pero esto no es nada, no es ni un 10% de lo que falta. Porque lo que se viene más adelante, si eso sí es bien extremo. Vamos a ver si logramos entrar y salir por este lugar. Esto va a ser una ruta extrema. Y pues seguimos, miren. Seguimos avanzando. Acá pues los lugareños, dueños de finca, le ponen un poquito de esta piedra blanca que le llaman balastre para que no haya tanto lodo. Así que pues acá hay que tener cuidado, miren. Miren cómo están los grandes zanjos acá. A ver cómo le va la cuadrimoto. Ahí viene atrás la cuadrimoto. Todo esto pasé empujando la moto mía con la llanta pinchada aquel día que vine. Aquí la empujamos porque adelantito se me explotó la llanta cuando venimos con nuestro amigo el motocoach. Así nos tocó. Bastante extremo. Pero ahí vamos. Una calle pues de respeto. Miren estas bajadas. En la cámara creo que no se nota la inclinación, pero vieron cómo está inclinada. Cabalito aquí. Se me pinchó la llanta. Exactamente acá. Y de acá pues tocó que empujar hasta la zona del trigalito. Para poder subir la moto en un vehículo y llevarla. Miren cómo está el norte ahorita. El norte está bien rico. Y bueno, atrás viene una cuadrimoto. Ahí viene siguiéndonos el paso. Y ya vamos a llegar a lo que me lleva pensativo. Si vamos a subir o qué. Si nos vamos a resbalar o qué. Pero se ve que sí. Va a estar liso. Así que ya nos vamos a dar cuenta. Y es acá, miren, en esta cuesta. Así que pues, esto acá se va a poner bonito. Miren, esta es la cuesta empinada. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Bueno, ahorita vamos a poner la doble y nos vamos a levantar en segunda porque esta cuesta se va a poner buena, así que ahí vamos. Que esto ha estado bien extremo. Vieron cómo está de liso. Y yo creo que hasta el escape se quebró de la camioneta porque anda haciendo bastante ruido. Sí, se nos quebró el escape, pero ahí vamos. Logramos subir. Por acá pues nos vamos a estacionar y pues vamos a ir a ver que suben todos los carros. Bueno, la cuadri se quedó ahí embancada porque se metió en unos troncos por ahí. Pero ahí va. Ahí subió. Ahora sí. Ahí viene una Prado, miren. Ahí viene subiendo la Prado. Viene despacito, yo le tuve que dar impulso. Vamos a ver si la técnica de él de subir despacio funciona. Yo no creo que pase de aquí con esa velocidad. ¿Qué opinan ustedes? No, pero ahí va, miren. Ahí va despacito, pero ahí va. Sí subió, miren, despacio.
Yo la verdad le metí la pata porque yo pensé que se iba a quedar. Yo subí rápido, pero esa sí subió despacio. Ahí va. Y ahí viene una Jeep. Vamos a ver cómo sube este Jeep. Este Jeep trae llantas lisas. No son llantas de todo terreno. Vamos a ver cómo le va. Pero ahí va, ¿eh? Ah, se sube tranquilamente. Que conste que hoy está, hay menos lodo que la vez pasada. Ahorita viene una Jeep, creo que es Cherokee. Este anda buena llanta, este no creo que nos suba. Miren el grabado de las llantas. Viene este Toyotón, miren. Este sí no creo que tenga problema. Ahí viene esta Cherokee. Se vino un poquito mal, pero subió. Se tiró mucho para esa esquina en el zanjo. Se le levantó una llanta. Ahí viene, mire, un Mitsubishi. Esta es una L200. Vamos a ver qué tal, cómo sube este Mitsubishi. Este también anda llantas de carretera, miren. Subió bien. Ahí viene una moto.
Cuidado, cuidado. Espera, ¿qué hago? Y esta es una Toyota Coronela, miren. Esta va a subir sin acelerar. Y ya lograron subir esta cuesta. En otras ocasiones, en otro video, vieron cómo costó subir. Y bueno, creo que no sé si uno o dos vehículos tuvieron algunas fallas y tuvieron que regresarse. Pero miren, en esta ocasión no hay tanto lodo. Para la gente que critica tanto que se arruinan las calles, que no sé qué, es cierto, aquella ocasión se hizo un gran fangal, pero miren, solo llueve y la calle se lava. No le pasa nada a la calle, queda lo mismo. Mira, queda lo mismo. Así que en sí la calle pues es extrema. Es calle de montaña. Pero pues para aquellos que dicen que se arruinan las calles, una llovidita y queda otra vez lisito como si nada.
Y pues seguimos subiendo. Ya acá en esta zona, aquí no hay viviendas, solo nomás hay puras fincas de café. Y el centro turístico Chorro Blanco, así que pues, bueno, a continuar la ruta. Bueno, ya subimos la cuesta, hey, dos carros nomás se regresaron. Y pues a seguir, seguimos el recorrido hacia Chorro Blanco. Bueno, por lo menos no me quedé. Y miren los melones, y quizás con una picada de zancudo se me pinchan las llantas. Con esos melones de llantas logramos subir. Y pues bueno, a seguir. Bueno, pues a continuar. A nosotros pues se nos quebró el escape. Así que pues va a ir todo ruidoso el carro, porque se dañó el escape, y ahorita sí ya nos vamos a llevar la doble puesta. Y seguimos, seguimos avanzando en esta ruta. Ahí están los demás carritos, ya descansando un poquito, disfrutando de las vistas panorámicas, porque pues el lugar es hermoso, pero pues hay que seguir la ruta. Seguimos recorriendo estas hermosas montañas. Vieron que la brisa está bien rica, se siente bien fresco. Eso pues es bien importante, que se siente bien rico el clima. Y lo bueno que el cielo se ve bien despejado. Tenemos que salir de acá antes de que vaya a pensar llover, porque si no se nos puede llegar a complicar la salida, porque de aquí en adelante pues es una parte bien extrema. Así que pues vamos a continuar el recorrido. Y a continuar el recorrido ahorita pues nos hemos quedado de último para poder ver, cerciorarnos que todos pues hayan logrado subir, pero dos vehículos se regresaron, una Toyota Tundra y una Toyota Coronela. Tuvieron que regresarse, no sé qué les pasaría, pero se regresaron de la ruta, pero nosotros seguimos. Aquí hay un poquito de lodo, mira, aquí sí decidido a bañar de lodo la llanta. Mira cómo bailó ahí ese carro. Bueno, ahí sí, a continuar. Solo meter la pata al charco, güey. Bueno, seguimos avanzando. Aquí pues sí hay que llevar la doble para hacer compresión por los frenos, porque si no se pueden llegar a calentar. Ahorita lo llevo en segunda y con la doble puesta para que el carro pues se vaya frenando con el motor. Y si escuchan ese ruido feo del escape es porque pues yo creo que en la subida esa topó el escape y se quebró. Ya lo vamos a revisar de dónde se habrá partido. Y acá pues ya comienza la calle un poquito fea. Aquí los carros pues se van de lado, se van bastante de lado, pero se baja despacio, se logra bajar. Así son estas montañas de hermosas, miren. Si ven a adelante y atrás pues se ve hermoso todo, lleno de pinos. Bonitas las rutas de montañas acá en Chalate. Y aquí solo suenan las tijeras de los carros, donde se van torciendo para todos lados. Pero ahí vamos bajando. Una aventura extrema acá. Y les cuento que cuando llueve se pone más extremo.
ya con lluvia. Vieron el video pasado cuando venimos, que venía la Toyota GR. Si se fijaron, en esta ocasión venían como tres vehículos. Bueno, con el mío son cuatro vehículos con llantas de carretera. No son llantas para montar. Y logramos subir. Y aquel día, pues la GR no pudo subir porque andaba llantas de carretera, pero estaba más lodoso, había más barro, estaba más suelto el lodo, así que por eso no pudo subir. Pero ahora en esta ocasión estaba un poquito oreado y pues logramos subir. Algunos subieron bien despacio, yo no me quise arriesgar. Yo le metí la pata en segunda. En segunda logré subirla y así con un poquito de velocidad. No me quise animar a subir despacio porque por las llantas que ando, pues yo sé que me debe ser resbalar y comienza a patinar, ya no me levanto y me tocaría que bajar a agarrar impulso. Y pues aquí, mira, pura compresión, ni siquiera voy tocando los frenos. Hay que saber usar los vehículos 4x4. Hay quien que tiene carro 4x4 y no sabe cómo utilizarlo. Y a veces pues se accidentan. Y pues siendo carros 4x4, a veces se accidenta por no saber cómo usar la máquina, dónde ponerle la 4x4 y así pues apoyarse con el motor y no solamente con el freno. Aquí yo ahorita no voy ni tocando los frenos y lo llevo en primerita. El carro se va deteniendo solito con el puro motor, con la pura compresión. Se agarra un poquito de impulso y las revoluciones se me van a más de 3000. Entonces ya le pego una frenadita y así voy. Tocadito para no calentar los frenos, porque en estas montañas el riesgo más grande es esto, ir bajando, que se le van a calentar los frenos. Y ahí pues sí es otro problema, porque ya con los frenos calientes pues se puede quedar pegada a las bombas y se puede quedar sin frenos. Así que pues tomen en cuenta las recomendaciones si ustedes quieren hacer rutas así o se meten en terrenos así. Investiguen cómo funciona su vehículo. Vayan donde un experto que les enseñe cómo se utilizan las palancas de la 4x4 alta, 4x4 baja, el bloqueo de diferencial. En algunos vehículos que traen botón aparte para activar bloqueo de diferencial, porque como les digo, todos los carros son diferentes, no todos son iguales. Algunos son totalmente automáticos, todo lo que es el bloqueo, la 4x4, algunos son de puros botones, otros son manuales. Algunos Toyotas, pues hay que hasta bajarse el vehículo, poner los cubos delanteros para activar los piñones al eje delantero para que engranen con las llantas. Cada vehículo es diferente. Y hay unos pues que no son 100% 4x4, que se llaman, creo que AWD o AWG, que pues esos carros traen tracción integral en las cuatro llantas, pero electrónicamente se van activando las ruedas. Según la computadora va sintiendo que una llanta se resbala, se va activando las llantas para proporcionarles potencia y así pues pueda salir del obstáculo. Como le digo, cada máquina pues es diferente. Yo no sé tanto que se diga del tema, pero lo poquito que sé ahí les comparto para que más o menos tengan una idea. Y pues seguimos bajando acá por estas lindas montañas de nuestro querido país El Salvador. La verdad que son rutas bien bonitas, pero pues hay que vivirlas siempre con precaución y hay que saber usar las máquinas. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ir a ver qué pasó. A ver qué habrá pasado. No sé. ¿Y ahí qué hay? No, hay una casa ahí. ¿Otra subida? No, una casita. Ey, si quiere me da chance, voy a pasarme yo adelante de usted. Bueno. Si quiere me da chance, me voy a pasar adelante de usted. Bueno. Vamos a pasar adelante de ellos para ir grabándoles cuando ellos vayan bajando. Ah, no, sí, abrió. Van a dar chance ahí para poder pasar. Ahí ya nos vamos. Por un ladito. Ahí vamos a ir a ver. Vamos a ir a ver qué pasó. Vamos a ir a ver qué pasó adelante. Porque como que ya algún carro quizás se ha detenido por ahí.
Así que pues aquí vamos a hacer una pausa y vamos a ir a ver qué pasó. No, que le den así. Y a continuar el recorrido, hicieron una pequeña pausa, pues vamos a seguir. A seguir caminando. Bueno, seguimos avanzando. Aquí pues llegamos a una casita que está por ahí. Y pues seguimos bajando. Hasta ahorita pues hemos pasado no la parte más fea. Lo que se viene más adelante es la parte más fea. Hasta ahorita pues todos tranquilos. Vamos bien. Pero ya se va a venir una parte que es un poquito más complicada, más extrema. Así que pues seguimos. Acá hay un poquito de lodo. Hay unas cuantas pocitas, miren, de charco por acá. Pues seguimos, mira cómo está el charco allá adelante. Bastante charcaloso. Mira cómo pasa el charco la Toyota. No quieren nadar. Ahí va despacito. Ahí viene la Toyota. No quiso pasar el charco. No quiere pasar el charco. Va. Lento, ahorita ya pasó. Creo que lo alcanzamos a grabar. Con la cámara que llevo atrás. Aquí está otro charco. A ver si vamos a charquear la camioneta, mire. Está algo aguado ese charco. Vamos a ver qué pasa la Toyota. Ahí viene atrás la Toyota. Nunca pasó el charco. La otra esperando para que pasara el charco y ya nada. Ese le gusta tirar lodo. Bueno, seguimos avanzando. Ahorita sí ya nos dispersamos bastante. Unos van bien adelante, otros vienen bien atrás. No, aquí va el pica. Aquí pues sí ya comienza ya casi lo bueno, lo que es ya solo para abajo. Esto sí que se pone extremo ya de aquí para allá. Miren la vista de montañas que hay. Súper bonito. Y está haciendo bastante norte, pero lo bueno es que se ve despejado, miren. No se ve que vaya a querer llover todavía. Lo más seguro es que vaya a llover allá como por las 2 de la tarde. Así que pues lluvia sí, seguro que va a haber. Eso sí, no lo descartamos. Y pues seguimos bajando por esta calle. Rutas extremas, allá viene la moto blanca atrás. Ya ve que ese cipote va a tener problemas para subir después. Sí. Es que aquella cuesta, yo vi que mucho tambaleó. Sí. Ajá, mucho tambaleó.
que pase adelante el de la mata. Tenía como 3 años cuando salió. Y mira el freno en seco. Es que va frenando mucho así. Ajá. ¿Se va a quedar sin freno? Caliente. Miren, hay vacas aquí, ¿ven? Esa moto creo que es 125. Y si no tiene piñón de fuerza, por eso allá le agarré un poquito. Que pase este otro también. Ahí ve la moto. Ya este sí tiene más experiencia. Este sí subió con todo. Sí. Mira cómo ha hecho ya la llanta. Ahí va bien. Ahí viene la escuadra atrás. La verdad que se divierte aquí uno. Eso sí que pues es arriesgado. Fíjense que una cuadra en la calle buena se cayó. Pero yo creo que le quedó de experiencia para venir con más cuidado. Porque ahorita pues no hemos llegado ni a la mitad de lo feo. Esto está bonito. Vieron lo que viene más para adelante. Ahí sí les digo que es extremo. Esto está suave todavía. Esto está suave. Bueno, seguimos. Ahí van a dejar pasar las motos. No me las habían dejado pasar para irme grabando. No, no se caen. Ya tienen experiencia. Bueno, seguimos bajando nosotros. La verdad que se está varios minutos uno para llegar. Ya son las 11 y 19. Salimos a las 8 y media, ¿va? Imagínense, desde las 8 y media son las 11 y 19 y creo que todavía nos falta una media hora para llegar. A 11:30, vaya, imagínense, creo que a las 12 cabal vamos a llegar. A las 12 salimos a las 8:30, ¿cuánto tiempo hemos hecho? Pero hemos venido un poquito despacio y con algunos percances pues que hemos venido parando. 4 horas. Ajá, 4 horas y media, así que pues se tarda bastante. Ya los amigos que van a pie, porque un grupo de personas van a pie, ellos ya llegaron allá. Es que aquí se baja más rápido a pie que en carro. Sí. Se baja más rápido a pie que en carro. Porque en carro, pues. Pesado. Y va más despacio uno. Y ahí vienen los cuadrimotos. Miren este, miren este. Miren qué loco. Con acero, mira. Déjenlo que pase. Que pasen las cuadris. Las cuadris. Las cuadris hubieran pasado. Las cuadris hubieran pasado adelante. ¡Pasa la cuadri! Hasta fone, caballo. Ahí van las cuadris. Yo quiero ver estas de las cuadris. Por eso quiero que vayan adelante. Porque van de loco. Van bien de locos y ahí los quiero ver en las partes más feas. Ojalá no le dé chance a aquel de pasarse, que no se le pasen a ese. Ah, no, hombre, se le pasaron, man. La regaron, se pasaron. Le he dicho a aquel que no le dejara pasar, a que fueran atrasito del carro. Porque ahí para abajo los quiero ver. Ahí, pues, hay que tener un poquito de experiencia. Yo veo que el cipote de azul va demasiado. Demasiado arriado y. Y pues peligroso se cae. No, y hasta aquí está bonita la calle. Sí, esto está bonito. Si lo feo comienza ya después del portón para abajo. Sí, hombre, esto no es nada. Esto está bonito. Aquí está un 50% de cómo está allá abajo. Allá abajo sí está feo. Allá se pone extremo. Yo creo que allí. A ver. Así, así vamos bien. El problema cuando llueve, que esto se pone bien liso. Todo esto aquí, toda esta tierrita se pone puro jabón. Sí. Ajá. No, ves, esta Toyota bastante grande. Eso es un monstruo de carro. Sí. Eso se encarama todos los bordos esto. No, y el señor también tiene mucha experiencia, según me contó. Ya está acostumbrado a andar por todos estos lugares. Así que seguimos avanzando.
por esta ruta extrema. Así que si ustedes quieren venir a probar sus carritos 4x4, ahí les dejamos este videito para que vean por dónde se adentra. Cualquier consulta también me pueden escribir a mi número, que ahí se lo voy a dejar en pantalla por si me quieren escribir para consultas. Y si me quieren invitar a una ruta, pues también podemos ver. Si yo tengo el tiempo, con gusto les puedo acompañar. Así que pues ahí les voy a dejar mi contacto ahí en pantalla para los que quieran hacer estas rutas. Y si yo no tengo tiempo de acompañar, pues les puedo dar toda la orientación y las recomendaciones, claro, ¿verdad? Pero vean estos videos para que cuando vengan acá no les den mentiras que se puede subir a veces en cualquier vehículo, que sube carro que no sea 4x4, porque es mentira. Si no es 4x4, aquí no va a subir. No hay que darnos mentiras. Aquí puro ruta de 4x4. Y cualquiera va a decir, no, si ahí se ve suave hasta ahorita, pero viene una parte que esa sí es más extrema. Así que en esa parte sí ya. Ya la calle es más angosta, hay más barrancos, hay más zanjos, hay más bordos y se pone bastante más extremo. Allá van las motos con todo rumbando. Allá van con todas las motos rumbando. Ah, tal vez no se meten al portón alguno. ¿Puede estar cerrado? No, hoy va a estar abierto porque iban a ir a los del dueño del terreno y van a ir hoy. No creo. Ahí está una flecha que dice Chorro Blanco. Aquí pues ya vamos llegando a una quebradita. Más adelantito está una quebradita, que es una de las que baja también allá a Chorro Blanco. Y pues como les digo, si usted quiere venir a probar su carro acá, el todo es que no haya llovido, porque si llueve, vieron el primer video que venimos a hacer con lluvia. No, hombre, sí. Algunos carros con buenas llantas de 4 intentos lograron subir, bajando a ir a las llantas y pues ahí maniobrando, así pues lograron subir. Aquí pues lo importante, como les digo, usar bastante la compresión del motor para no calentar los frenos. Eso es bien importante. Y ahorita pues todo bien. Aquí vamos llegando a una quebradita. Qué rica la brisa fresca que se viene. Ella está haciendo más frío que aquel día. Hoy está bien fresco, bastante fresco. Y esta es una quebradita. Yo creo que esta quebradita se une a la que cae allá en Chorro Blanco. Esta pues es un nacimiento aquí de las montañas. Y pues ahí tiene un poquito de agua, miren. Y aquí pues hay que pasar por la quebradita. Ahí atrás viene Julián, que le gusta levantar lodo. Aquí le vamos a ver que levanten este. Mira cómo viene. Viene bien lodoso ya. Después lo voy a llevar a lavar. Ahí está esperando para ver cosas. Después lo voy a ir a lavar allá a Rivera's Car. Car Wash Rivera. Allí fue donde todos van a lavar después los carros. A que le quiten el lodo. Y aquí pues nos vamos a la derecha. Aquí ya pues es ya la entrada a Chorro Blanco. Miren, ahí está el rótulo, no se van a perder, ahí está la flecha y me dice Chorro Blanco, ¿eh? Y pues seguimos avanzando hacia Centro Turístico Chorro Blanco. Bueno, hasta aquí pues gracias a Dios todo bien. Hasta acá todo bien, no hemos tenido inconvenientes. Ahí vamos bajando. Yo veo los de la escuadra, digo que allá abajo van a estar ahí esperando. Si vemos los carros detenidos todos, es porque alguien de adelante se cayó de las motos o de la escuadra. Está cerrado el portón. Pues no vinieron al terreno y a trabajar. Me contaron que iban a venir a trabajar a este terreno. Cuando vengan acá no se van a meter por este portón. No está abierto, no tiene candado. Allá no está adentro trabajando los chicheros ahí. No se van a meter por ese portón porque no es por ahí. Sí, tienen que seguir la calle de la izquierda. Ajá, así que pues este video más que todo quedan largos, pero les voy haciendo como una guía para que vean cada rinconcito de lo que después van a disfrutar acá.
en Chorro Blanco. Y pues así se pone de extrema las rutas. Miren, bonito, bonito. Vamos a hacer una pausa. ¿En la auto que hiciera? Este, ay, y la... cuál le echó aquel, bro. Pero hizo tramita, ¿eh? Ajá, lo que pasa es que hay que buscar un... No, me estoy adelante con una mecha, se arregla. Vaya, una mecha, ve. Imagínate. Ey, una pega loca con. Una pega loca con qué? Con bicarbonato. Mira, se pinchó la llanta, ve. Ya llegó el motor desde aquí. Pero con eso sí la sacamos. Este. Y pues, bueno, vamos a intentar ahí apoyar a quitar la llanta. Cosas que pasan. Apuntando con todo. Bueno, ahí está cambiando. Sí, hay que levantarlo. No, esta camioneta. Aquí hay que andarla como unas 20 libras. ¿Y a dónde se le explotó la llanta? Ahí sale cuando decimos. Una parte, se le explotó. Se explotó. Sacarle más al disparo. Uy, te quedaste. Está tirado. Ya cuidado, eh. Hacia un lado. Hacia un lado la camioneta. Yo creo que vamos a fracasar. Una mechita y se va. Dentro ahí. Nadie se va ya. Poquito, dale. No. Ahí está ya. Va colgando de vuelta ya. Está avanzando. Puta dentro la vamos a meter. ¿Cómo que no te absorba? No ando nada. Lo bueno que nada, bueno, la respuesta. Y no ando viendo la respuesta. Bien que le hubiéramos inflado con el compresor, va. Sí. Con el compresor le hubiéramos inflado, va. Ya reparamos la llanta. A un vehículo se le pinchó una llanta, pero ya le pusieron la de repuesto. Hora de seguir. Allá adelante mi hijo está grabando todos los carros que van pasando. Así que pues seguimos. Seguimos el recorrido. Y van otros muchachos en moto también. ¡Delen, delen! Yo les digo fregando a los que los voy a. Que vayan adelante de mí para irlo grabando. Por si se caen, por lo menos que queden documentados. ¡Ey, no voy para el barranco! Para el sacate, va. Ahí va, ve. Ahí van las cuadras contadas. Miren, aventurándose. Miren, ahí está mi hijo. ¡Vámonos, vámonos! Bueno, seguimos. Ese cipote de la moto blanca va a tener bastante problema para salir. Eso fue el que lo grabamos. Ah, no, ahí nomás, sí. ¿Lo grabaste? No, subiéndose al borde. ¿Lo grabaste? Y le pregunté, ¿y qué estás haciendo? Jodiéndome. ¿Lo grabaste? Pues sí. Encima ay, le cayó no. La moto, el caballito de eso. Es que si puede estar anda bien alebrestado. Ándale. Bueno, vamos a ver qué tal. Ahorita sí ya viene lo extremo. Viene lo bonito. Vamos a ver qué tal, cómo nos va. Ahora sí, vamos ya a la zona que va a estar bien extrema, miren. Estas bajadas sí ya van a estar bien complicadas. Ahora vamos bien, adelante van las cuadrimotos y atrás vienen las dos Toyotas.
Toyota Forerunner y Toyota Coronela, las dos rojitas, mire, vienen atrás. Tres carros rojos, vamos en línea, porque este es rojo, rojo color ocre también. Hasta la moto, ¿verdad? Cabal, así que vamos tres rojo frijol atrás. Los tres carros, vamos, rojo frijol. Y aquí para abajo, lo bueno, después de esta curva, comienza lo espectacular de la ruta. Porque hay unos zanjos bastante, bastante hondos. Por ejemplo, acá, mira, aquí pues hay que ver primero dónde pasar las llantas. Con solo que no hay lo que anda ese cipote ya en los barrancos, porque es el barranco acá. ¿Sí? Adelantito, ahí está el barranco. Ahí van las cuadras, mire, bajando. Esta parte sí ya se pone intensa, ¿eh? Ya les voy a enseñar por dónde se me quedó la moto. Y todo lo que bajó. Y todo lo que me tuve que caminar. Eso. ¿Cómo estamos, pues? Ahí, pues. No, esta ruta se pone bonita. No sé qué pasaría allá adelante. Vamos a mandar a Jefferson a que vaya a ver. A ver qué pasó. Vamos a seguir grabando un poquito más. Ahí bajan despacio, anda a grabar adelante mejor. Ahorita vamos a mandar. Vamos a mandar a mi hijo adelante a que vaya a grabar porque veo un carro hasta del lado ya, mira. Porque sí, ahorita comienza. Comienza lo bueno, mire. Ya esta parte pues es la parte más fea de la ruta. Así que esperar a ver qué pasa. Esta es toda una aventura, mis amigos, venir acá a Chorro Blanco. Ahora sí, avanzar. Mi hijo pues va adelante grabando otras escenas. Allá pues, después que pasemos acá, se las vamos a compartir. Porque miren cómo está aquí. Si es que hay unos grandes zanjos, bien hondos, miren. Allá van las cuadrimotos bajando. Acá pues los carros se van del lado. Ahí miren, esa parte que está ahí enfrente. Hay unos zanjos extremos, pero aquí pues hay que saber planear cómo tirarse. Yo prefiero dejar el zanjo en medio y no pasar con una llanta por el zanjo. Aquí me voy a ir pegadito a este bordo. Como les digo, hay que cranear las trazadas para no tener problemas. Mira, ahí paso yo tranquilo, sin necesidad de irme de lado.
porque pues hay que ver primero bien cabal, calcular por dónde van a pasar las llantas y así no tener ninguna dificultad. Y pues seguimos bajando. Ya estas curvas son un poquito feas. En esta curva pues fue donde se cayó nuestro amigo, el amigo Ezequiel, cuando venimos con Motocuash, el Motocuash. Saludos si estás viendo este video. Así pues nos fue en la aventura para ir a traer la moto, a recuperar la moto que hemos dejado aquí tirada. Así que pues seguimos bajando. Estas bajadas pues son extremas. Miren cómo va la cuadrimoto ya. Aquí es donde se cayó nuestro amigo. Ahí va la cuadra, miren. Aquí sí está feo este pedacito. De igual manera hay que saber cranear la curva para no tener dificultades. Ahí está pensando el de la cuadra y cómo le sale mejor. Yo le miro algo preocupado. Pero ahí va, miren. Ahí va. Sí. Bueno, ahí te va la cuadri. Yo creo que le va a tener que llevar la asistencia para que pueda bajar. Mire la técnica, ¿eh? Hacerle peso para un lado, mire, yo no la había visto. Mire, una técnica de hacerle peso para un lado. Bueno, yo voy a ver también dónde voy a pasar. Voy a hacer mi trazada. No, aquí me voy recto. Aquí me voy recto. Me voy a meter este zanjo, pero pasamos bien. Ahí vamos bien. Ahí vamos bien. Ahí pasamos bien. Bueno, aquí es donde dejó la moto aquel día nuestro amigo. Y pues, aquí fue donde la dejó. Esto sí que es extremo. Así que para que tengan una idea, cómo son estas rutas acá. En Chalate. Y ahí vienen los de las motos atrás. Miren los grandes zanjos que hay en la calle. La cámara no los alcanza a grabar, pero sí. Hay unos zanjos bien grandes. Y algo por rato se van de hecho ya a la llanta. Creo que le voy a dar chance a los de las motos que pasen. Para que se vayan atrás. Bueno, seguimos. Seguimos bajando. Y ya adelante pues ya es más problema porque ya hay unos grandes barrancos. Y acá pues hay unos grandes barrancos. Por rato como que se va a chollar el carro. Pero ahí vamos. Vamos bajando y atrás vienen los de las motos, mira. Ahí los vamos grabando con la cámara que llevamos atrás. No creo que no piensen ya van a subirse en el carro que vienen atrás. Y pues ahí vienen bajando las cuadras. Esta bajada también es bastante empinada. Allá se levantó la llanta del carro aquel. Hasta se le levantó una llanta. Vamos a ver las cuadrimotos cómo van. Y seguimos. No, miren cómo se va del lado aquí las motos. Miren. Cuesta bastante. Bastante extremas. Miren cómo se levanta la llanta. Uf, qué peligroso. Bueno, vamos a bajar nosotros. Aquí pues le vamos a poner siempre con la doble para que se vaya deteniendo.
y no me voy a ir mucho por el lado izquierdo porque ahí se levantan las llantas. Mejor hay que buscar un poquito aquí el lado derecho para que no pase nada. Así que pues ahí va mi hijo para que me hagan una escena y tengan una perspectiva desde de un ángulo desde afuera para que vean cómo se inclina el carro de lado. Miren, aquí cuando caiga en este hoyo, aquí se va a inclinar bastante de lado. Al otro pica se le levantó una llanta, pero este creo que no. Y ahí vamos, así se pone extremo por acá. Bueno, así que seguimos bajando porque los de las motos ya nos fueron bien adelante. Por acá se me quedó la moto aquel día. Acá se nos quedó el cabal en esta subida. Aquí se quedó la moto. La fui a dejar de vuelta de abajo. Así que desde acá me tocó que caminar a dejar la moto allá abajo y después volver a subir. La verdad que estuvo bien complicado. Ah, mis amigos, esta ruta es bastante complicada. El que diga que no, pues es porque ya es un experto, pero para novatos, bueno, novatos digo yo, en 4x4 mejor ni meterse tanto por acá. Tienen que tener cierto grado de experiencia porque sí, es demasiado inclinado. Igual en moto hay que tener un poquito grado de experiencia porque esto es demasiado extremo. Miren los grandes zanjos que hay por acá. Yo me voy a tirar aquí por la izquierda. Aquí se va a ir algo de lado el carro, pero no es tanto así como para dar vuelta, para volcar. Ahí se va bien, aquí sí. Nos vamos a meter en este zanjo porque acá hay un gran bordo. No se puede pasar. Ahí está fácil. Ahí van los cuadris y las motos. Acá mire, si se van recto, a dar un gran barranco que está ahí. Así que aquí vamos a retroceder un poquito. Miren la moto para abajo. Ahí está, hoy sí. No se alcanza a dar de un solo. Miren, hay un gran barranco a la izquierda. Si se van recto, no hombre, se van para donde San Pedro. Así que pues, hay que retroceder. Por eso les decía yo que les quería compartir. Ya sé que les he compartido 3 videos de esta ruta, pero todos han sido en moto. Nunca desde el vehículo. Ahora vieron la perspectiva. Ya desde el carro. Y hey, lo raro es que ya el escape no suena. Bien raro, andaba sonando el escape y yo ya no. Como que se había quebrado, pues él solo se remendó. Sí, porque fíjense que hace rato me andaba haciendo un gran ruido. Como que se quebró el escape del carro, pero ya se le quitó. Ni sé en qué momento, pero ya no hace ruido. Y pues seguimos bajando, miren. Todavía faltan otras 2 curvas que son, creo que las más feas. Faltan 2 curvas de las más feas que esas. Son más feas que las que hemos pasado porque tiene un gran zanjo y tiene una curva. Así que pues, esas nos faltan ahorita. Y seguimos avanzando. Así de hermosas son estas rutas de montañas aquí en Chalate. Se ponen bien extremas. Solo pues hay que traer su carro en óptimas condiciones. Bien revisado, que todo ande socado. Hay que revisar los frenos. Hay que también revisar los pernos de las coronas, de los cardanes, porque pues a mí en una ocasión se me destrabaron los pernos del cardán. Bueno, en los carros viejos, para los que tienen carros nuevos no se les zafa nada, pero a veces sí, fíjense. No se confíen que aunque sean carros nuevos, a veces hay problemas. De repente se dañan. Y pues ahorita están intentando pasar allá. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer quizás una pequeña pausa en lo que pues continúan allá bajando.
acaba de avisar eso, que traes el aire acondicionado. Bueno, ya mi hijo grabó un poquito adelante y pues vamos a seguirnos moviendo. Le va a costar en la edición poner todo este montón de escenas. Algunas tal vez no concuerdan con el movimiento de la situación, pero ahí más o menos van viendo cómo van bajando los carros para que tengan una idea. Este es el tramo que considero yo que es el más tenso, el más extremo, porque acá sí los carros van a contorsionar bastante, porque hay unos zanjos grandes y a este lado pues hay un gran barranco que ahí pues es fácil, se va uno con San Pedro y acá se resbalan las llantas, como les digo. Como les digo, pues se quedó el Jeep blanco. Ah, vale. Se quedó el Jeep blanco. Ah, vamos a ir a ver entonces. Encendida tiene la moto. Hora de seguir. Ya le echaron agua al carrito porque se había quedado sin agua y iba calentando el carro blanco. Y pues esta bajada sí siento yo que es la más fea, porque acá los carros sí se van de lado. Aquí sí se les tuerce la amortiguación. Ahí van las cuadrimotos también. Aquí pues hay que hacer una buena trazada para no tener problemas. Ahí van las cuadras, miren, con todo. Se levantó una llanta, pero parte de la aventura. Miren, la técnica esta me gusta, mira, hacer el peso para un lado, miren. Él se llama experto, miren. Le da el peso para un lado y así pues ya soluciona. Y ahí pasó, miren. Y pues ahí vamos nosotros. ¿Cómo se siente? Acá pues se va a hacer bastante de lado. No, no se va a bajar tanto. Pensé que sí iba a ser más, pero no. ¡Aló! ¡Aló! Bueno, vamos a dejar a mi hijo ahí grabando los otros dos carros para poner esas escenas otro ratito. Y mientras pues nosotros seguimos bajando por acá, viendo cómo van las cuadrimotos. Ya pues ya las últimas dos cuestas. Las últimas dos cuestas ya. Para llegar a Chorro Blanco. Miren, que verlo en video no es lo mismo que andar acá. Créanme que es una sensación bien diferente. No es lo mismo, como dicen, verla ir que verla venir. Si ustedes pues tienen duda de que es extremo, pues los invito a que vengan. Y hoy sí ya, esta es la última bajada ya para llegar al estacionamiento de Chorro Blanco. Por eso yo siempre he dicho que venir a este lugar es un privilegio que no cualquiera tiene, porque una, tiene que traer buen carro 4x4, una buena moto, cuadrimoto, o decidido a caminar. Porque ya vieron toda la travesía que hay que pasar para poder llegar, y caminando, créanme que no está nada fácil. Y pues cuando llueve peor, acá en este pedacito no podía salir yo aquel día con la moto, aquí me caí. Aquí se me cayó, porque esto cuando llueve este pedacito se pone pero bien resbaladizo. Y pues las llantas se resbalan. Así que pues vamos a procurar que si vemos que va a llover, a salir corriendo lo más rápido de aquí. Por lo menos de esta zona hasta llegar a la primera quebradita. Ahí pues ya es una zona más segura, que aunque haya lluvia yo sé que salimos, pero de acá con lluvia es más complicado, así que pues no hay que arriesgarnos. Y pues llegamos a Chorro Blanco. Aquí estamos ya,
Este es el área de estacionamiento. Qué alegría poder llegar a este hermoso lugar, miren. Así que por aquí nos vamos a estacionar y vamos ya a irnos a dar una bañadita por acá, a disfrutar de las frescas aguas. Acá el Chorro Blanco, en dulce nombre de María. Por aquí pues nos vamos a ver si nos estacionamos. Yo creo que mejor me voy a meter acá, por donde está ese zacatito. Aquí me voy a meter. Y aquí lo vamos a dejar. Así que pues bueno, y sí, aquí finalizamos con este video y pues... Sí, aquí se pueden parquear. Sí, ustedes pueden bajar más abajo. Así que nosotros lo vamos a dejar aquí porque no me quiero arriesgar. Porque esa bajada se pone bien lisa. Aquí lo vamos a dejar. Así que bueno, llegamos a Chorro Blanco. Una aventura bastante extrema. Primera vez que la hago en vehículo. Siempre he venido en moto y siempre he venido de guía. Pero en vehículo es otra experiencia. Pues aquí vamos a dejar algunos carros. No los vamos a bajar hasta bien abajo porque pues... Ahí hay una quebradita y se pone bien liso. Se cayó otra vez el cipote. No. Bueno, sí. Ah, este cipote. Ya ya lo despedazó. Ay, cuídeme. Ey, cipote, cuídeme la moto. No la vamos a comprar otra. Qué bárbaro. ¿Te caíste otra vez? Otra vez. Ey, ¿te gusta caerte, bobo? Qué bárbaro. Bueno, ya llegamos. Hasta acá se puede meter el carro, miren. Pero pues ya hay muchos vehículos y pues si llueve se pone bien liso esto. Así que pues mejor dejarlos acá. Así que pues aquí finalizamos con el video para llegar hasta acá, que pues como les digo estuvo bastante extremo. Ya el lugar pues no les voy a hacer video porque ya muchos les he hecho de ahí. Pues ya va a ser que mucho aburre. Pero de la calle porque se pone bonita cada vez que venimos, pues es una aventura. Así que ahí finalizamos. Saluditos y bendiciones para todos.